Y bueno, arrancamos con el ring. Es una presentación. Permiso. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy adelante. Hola. Yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué tienes? ¿Dónde está allá? Está ubicado, ya está. Bueno, todo tipo. Bueno. Y ahora, un amigo de mi colega de Estados Unidos, está visitando hoy, visitando. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? ¿Es cómo están? Con Jorge Malvarón. Bien. Bien. Sí. Voy a acabar de hablar aquí a mí. Empezamos. Bueno, vamos a hacer el día de hoy una conferencia, explicar una repetidora que tenemos que se llama de Cerro de Cruz Verde, de la propiedad de la Liga Radio Bogotá. Hemos introducido una serie de modificaciones y facilidades que quisiéramos explicarlas para ver si por ahí podría ser un rumbo para posteriormente desarrollar o seguir haciendo experimentación. En realidad todo es experimentación, tuvimos que buscar ideas para implementarlas. Algunas nos funcionan, algunas no nos funcionan, pero creo que esa es la razón de ser de radio aficionado, ¿no? De ser experimentadores. Ahí en el mapa de Bogotá, entonces el mapa de Bogotá, en esta zona, pues es el oriente, y tenemos norte, oriente y sur. En esta parte, Bogotá se caracteriza por tener montañas, o sea, que superan los 3.000 metros de altura. Bogotá está a 2.800, 2.800 metros, y los cerros aquí superan los 3.000, 3.500 o casi los 4.000 metros en esta primera versión. Más al fondo hay montes más altos. Entonces, nosotros nos encontramos aquí. Para con la flechita, ¿no? El teclado. Con el regalo. Volver a. Para volver al anterior, aquí no sé la flecha y el pinter, la flecha. Qué bien. Nosotros nos encontramos por aquí en la zona norte de Bogotá. Aquí hay una repetidora. Ah, aquí está la No, sede, ahí está la sede donde nos encontramos actualmente. Aquí en un cerro que se llama El Cable, hay una repetidora que está. Para referencia, aquí en Bogotá, aquí queda el Parque Nacional. Entonces, es un cerro que está arriba del Parque Nacional, es el cable, y hay una repetidora. Esta repetidora tiene sistema Fusion y se está reservando más para funcionamiento digital, por lo tanto, casi no está en uso como repetidora analógica. Hay una repetidora más al sur, a tener una referencia, aquí queda un barrio, el barrio 20 de Julio. Barrio Tradicional de Bogotá, pero está más o menos a la altura al nivel del 20 de julio, y está la repetidora de Cruz Verde. Esta es la que nos va a llamar la atención de momento. Hay otra repetidora que está en 1566 metros. Vamos a contar más historias sobre esta, el fondo que nos va a centrar. Y existe otra repetidora que es Granada, o Cerro Granada, que se encuentra al sur de Bogotá. Aquí está la represa de Nuña, aquí está el municipio de Cibaté, y arriba de este punto se encuentra Granada. Esta Granada pues tiene visibilidad sobre todo Bogotá, y de aquí para allá, para el norte, y tiene un buen cubrimiento de aquí para más que todo, aquí el suroeste, suroeste, entonces nos cubre gran cantidad del Tolima, y la parte del Tolima y parte del centro del Tolima y el sur del Tolima es cubierto por la repetidora. En cambio, esta repetidora tiene buena altura, nos permite ir hacia el occidente a una repetidora sobre Cartagena. Luego vamos a hablar, que se llama el Ruiz, sobre el Nevado Ruiz, y por eso se va a aprovechar para hacer un enlace con la repetidora Ruiz.
Aparentemente esta repetidora también tiene cubrimiento hacia el oeste porque está bastante alta. Parece que llega hasta Villavicencio, según cuentan, en un objeto de la expedición. Pero es excelente para cubrir la zona norte de Bogotá. Bien. ¿Qué es una repetidora? Una repetidora no es más sino un receptor transmisor en paquete, en una unidad, y tiene una unidad de control para coordinar su operación. Entonces, todo lo que recibe, todo lo que oye el receptor, lo transmite por el transmisor. Como no se puede transmitir y recibir en la misma frecuencia, entonces hay una diferencia entre la frecuencia de recepción y la frecuencia de transmisión. Eso se expresa como un desplazamiento. En el caso del VHF, por norma, casi todas las repetidoras tienen una separación de 600 kHz arriba o abajo de la frecuencia de funcionamiento. Por ese motivo, es necesario en las repetidoras utilizar lo que se llama el duplexer. El duplexer es hasta más grande que la repetidora. Es un elemento que permite acoplar las dos, el transmisor y el receptor a la misma antena. O sea que usamos una sola antena, tanto para recibir como para transmitir, pero para que cuando esté transmitiendo la energía, potencia la energía no se vaya para el receptor, el duplexer hace esa función, filtra los dos caminos y garantiza el funcionamiento. Entonces, si uno va a visitar una repetidora, encuentra estos unos tanques grandísimos, mientras que la unidad de los rayos cada vez son más pequeñitos y no ocupan tanto espacio. Y si no tuviera un duplexer, entonces necesitarías dos antenas para escuchar Necesitaría el. dos antenas. El problema es que están muy cercas en la frecuencia y tendríamos que meterle filtros en la antena. La práctica es ponerlas una más arriba que la otra, o sea, colineales, sino porque la radiación hacia arriba es menor, ¿no? O sea, bien, entonces se logra mejor resultado. Pero generalmente en algunas partes hablan de ponerlas, no sé, separadas unos 500 metros, 600 metros, y una más arriba que la otra. Creo que logran un poquito el efecto. Pero la solución es que todas se pueden hacer para el tratamiento. Bien, nosotros teniendo cualquier equipo de radio, pues lo podemos volver un transmisor, podemos hacer un repetidor. Entonces, en este caso tenemos un radio que todos los radios transceiver que nosotros usamos, pues son receptores transmisores. Y podemos poner dos radios y lo que nosotros necesitamos es extraer el radio, algo que sería la salida de audio. Tendríamos que ponerle la entrada de audio. O sea, esto, la salida del audio, si no tiene una conexión permanente fija o que lo podamos sacar, sería simplemente sacarle del parlante, ¿no? O de los audífonos, podríamos tomar esta información. Pero acá todos los radios tienen, los radios de comunicaciones, tienen por la parte de atrás un conector de accesorio, y en el conector de accesorio es posible tener el audio y tener en los dos audios, de entrada y salida, tener una información que se llama core, también se llama BC, o tiene otra denominación, eso depende, cambia mucho en los diferentes radios, que es un punto o un conector o un hilo que cambia de polaridad cuando está recibiendo. Ya, pueden ver que cada color rayo tiene al menos un LED que le prende cuando entra en recepción. Entonces, este core sería sacar la conexión de ese LED, pero aquí hay pequeñas combinaciones con la cuestión que llaman el squelch, ¿no? Porque muchas veces hay recepción, pero no debe ser aceptada si no supera las condiciones de squelch que tenga el radio. En los radios de HF, esto generalmente no existe y es una dificultad para tener el core cuando se utiliza USB, banda lateral, digo banda lateral. Cuando usa banda lateral no hay portador, es decir, uno inicia transmisión y no hay portadora, solo hay portadora o hay señal en radio cuando uno está hablando. Y eso es muy variable. Entonces, no hay problemas, pero en los radios de frecuencia modulada, el hecho mismo que uno empieza a transmitir hay una portadora.
Aunque no hable, hay portadora. Entonces esto es más nítido. Además hay una serie de cosas como los tonos subaudibles y otra cantidad de códigos que facilitan... Perdón, en AM también sería igual. En AM podría ser igual. Sí, porque él detectaría fino, pero en USB es casi imposible lograr esto. Y también tenemos el famoso PTT, que es nuestro, para ordenar que transmita o no transmita. Entonces, si nosotros ponemos otro radio, que tiene exactamente los mismos conexiones, lo único que tendríamos que hacer era del audio, de la salida de audio de este radio, conectárselo a la entrada. O sea, el parlante de este radio, conectárselo al micrófono de este radio, y el micrófono de este radio, conectárselo al parlante del otro radio. En comunicaciones, esto sucede en los puntos de encuentro. Siempre tienen que cambiarse las conexiones. Y a veces le arma uno un lío porque alguien le dice que note que aquí uno llama a este terminal de salida, mientras que lo conecta el otro terminal del otro radio de entrada. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Es de entrada o es de salida? O sea, ¿cómo llamaría con este cabecito? Porque está conectando de entrada con nada. Esto es una serie de confusión cuando se trabaja en eso, porque se cruzan. Y a veces no, cuál es entrada y cuál es salida, depende del lado que esté considerando. Bueno, y lo otro que habría que cruzar es que cuando se ocupe, cuando llegue a ocupación de este radio entra en recepción de una estación, entonces ponga a funcionar el otro. Y la simultánea, que sería conectar el core con el PTT anterior. Eso es todo lo que se necesitaría para hacer una repetidora. Podemos coger cualquier tipo de radio, lo podemos poner a funcionar. Ahora, lo otro es que lo sintonicemos aquí a una de las frecuencias, y la frecuencia aquí queda separada. Y ya está hecho. Bueno, entonces, aquí existe otro paso que se da, y es que podemos tener repetidora A, podemos tener una repetidora B, dos repetidoras que hay, de tantas que hay aquí, servicio. Entonces, a la repetidora, a su vez, le podemos poner un radio de enlace. No me dejes. Este radio enlace, no, en la repetidora, tienen el receptor y el transmisor, empiezan a trabajar simultáneamente. Está recibiendo una cuestión y lo está retransmitiendo. Mientras que los radios de enlace son transmisores normales que están o transmitiendo o están recibiendo. ¿Y cómo puedo mandar el link? Entonces, adicionándole un enlace, aquí con este cruce, la repetidora le conectamos un radio normal. Con el cruce aquí, entonces tendremos este radio trabajando como si esto fuera, a su vez, una repetidora de la otra repetidora. Entonces, con esta manera, nosotros logramos enlazar una repetidora A con una repetidora B. La repetidora A tiene su área de cubrimiento, aquí tiene su área de cubrimiento, y la repetidora B tiene también su área de cubrimiento. Entonces, si nosotros hacemos el radio enlace, vamos a lograr que la repetidora ampliemos el área de alcance de la comunicación a través de usar el enlace. Aquí tengo el ejemplo de una repetidora, por ejemplo, trabajando en 145.490, es precisamente Cruz Verde. Entonces Cruz Verde recibe 600 kHz abajo. Entonces, en realidad el radio está sintonizado en 144.890. Es frecuencia de recepción. Mientras que la frecuencia de transmisión es la de 145.490. Cuando se especifica la frecuencia de la repetidora, especifica la frecuencia de transmisión de la repetidora, que corresponde a la frecuencia de recepción de nosotros como usuarios. Por eso, entonces, siempre en los programas, nosotros vemos de la frecuencia de recepción. Entonces, programamos la frecuencia de recepción que corresponde a la frecuencia de transmisión de la repetidora. Como le digo, siempre que se habla uno en esto de comunicaciones, siempre es reducción y transmisión, y eso le mezcla en la cabeza. A veces no aclara uno bien, pues eso de que una frecuencia que vale la otra, se confunde a veces, y acomete hasta errores. Entonces, bueno, entonces 145.490, frecuencia de recepción 144.890. Un usuario
llega transmitiendo en 144.890, o sea, cuando uno entra a transmitir, el radio le muestra ahí, está Cambia. 600 por debajo. Este enlaza con el radio enlace. Si yo ocupo esta repetidora, si yo ocupo el radio enlace me va, el radio enlace está puesto como si fuera un usuario de otra repetidora. Esta repetidora, por ejemplo, es 148.850, 820 o 850, es 850, ¿no? 820. Yo 20. La de. Sur verde. La de Ruiz. Ruiz. Tanta y cuarta, eso se está hablando. Entonces está 146.850 y la frecuencia de recepción está 600 abajo, está en 250. Entonces, este radio enlace del programa como si fuera un radio que perteneciera a esta repetidora. Por lo tanto, le transmite, o sea, recibe 144.890. La información recibida que la transmite 146.250, que ocuparía esta repetidora, y esta repetidora a su vez retransmitiría para toda su zona en la 146.250. Por lo tanto, un repetidor, un usuario aquí podrá contacto con la otra. Estos son los famosos radios de enlace que se están usando. Como ustedes ven, la conexión aquí es muy sencilla, los cuadritos. Pero esto es algo como todos los proyectos que se le dan a hacer crece. Cuatro hilitos, no de todos los proyectos. Bien. Entonces, aquí tenemos el caso de la repetidora de Bogotá, la Cruz Verde. La vamos a acoplar con un radio de enlace y con este radio de enlace vamos a ir a una repetidora que se llama Ruiz. Ruiz está situado en el Ruiz, en realidad se llama Gualí. Cerro Gualí. Un montecito que está cerquita, elevado del Ruiz, el más conocido. Entonces, este enlaza con el Ruiz. Resulta que Medellín también tiene un radio de enlace para el Ruiz. Creo que lo llaman Boquerón o algo así en la repetidora de Medellín. Medellín tiene un enlace con otro ahí en la zona de Antioquia que se llama Yarumal. Entonces, Yarumal también mantiene una repetidora que está conectada hacia Medellín. Y Yarumal tiene un enlace con Cerro Mapo, es una repetidora que se encuentra en los Montes de María. Y para que recuerden, hay unas canciones de todos los que les cantan a este Cerro Mapo, ¿no? Aquí de Cerro Mapo, entonces hay un enlace a la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta hay un cerro, no es propiamente la Sierra Nevada, sino las estribaciones, un cerro que se llama Cerro Kennedy, es muy usado para las telecomunicaciones. Entonces, desde aquí, desde Cerro Kennedy, puede descubrir Barranquilla, que estaría aquí cerquitica, y Cartagena, aunque, por ejemplo, Cartagena tiene. Puede llegar a tener información de Cerro Mapo y Barranquilla también tiene información de Cerro Mapo. Bien, esto constituye lo que se llama la red nacional de VHF. También hay un enlace hacia el sur preparado, que aquí de Ruiz, es que no tengo en este momento bien la información, va a un cerro azul o algo así, y por él llegan a Cali, y de Cali pueden ir a Popayán, y estaría pendiente de que esto se estableciera como una red nacional de VHF. Esto no es invento nuestro de ahorita, sino esto ya funcionaba en los años 90, 80 y 90, eso existía y era muy práctico porque alguien de Bogotá podía hablar con alguien de Barranquilla.
Bueno, todavía no existían los celulares y toda la cuestión. Ahora con los celulares, pues no hay problema. Pues, para ver. Dale clic ahí afuera. ¿Ah? Dale clic afuera. No, con el dedo derecho. ¿Ah? Aquí, aquí. Olvídate de este aparato. Manéjate con esta fecha. Eso. Más fácil. ¿Qué íbamos? Que esto era una red y la red ha desaparecido. Tienes toda la razón. Hay muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, este Cerro Marco, que tiene los Montes María, todos los colombianos sabemos que es los Montes María. Es Tristemente. difícil acceso, quizás ahora hay Horrible. y todo lo demás. Y esto es como huérfano, no sé a quién pertenece esto, si pertenece a esto que hacen cerca de Sincelejo y Montería, debían de prestarle servicio de Cartagena o Barranquilla, pero ahora no hay recursos para nada de eso. Entonces, los de Medellín, haciendo un esfuerzo grande, le han prestado servicio a Cerro Marco, pero es un detalle, esto de las repetidoras tiene un problema, va y se arregla algo, y usted se regresa y a dos o tres semanas vuelve para allá, y el costo de ir aquí es muy importante. Y tenemos problemas para ir a este, las historias que le vamos a contar luego. Imagínense para ir a un cerro como este y ir desde Medellín. Sí, buenas noches. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno. No. Bien. Cuando empecé a trabajar en esto, notando. Ah, volvamos a reponerle el enlace nacional, hagamos que el nuevo Club Verde tenga un radio de enlace y se va a comunicar con el resto de la red. Entonces, sí, listo, ponemos el radio de enlace, pero queremos que el radio de enlace funcione cuando lo queremos y podamos desconectarlo cuando no queremos. Ese fue el planteamiento. Y no es el inicio de lo que le digo que la red creció. La solución, pues, es muy fácil. Pongamos aquí un relevador. Con esos cuatro cablecitos los conecté y soltamos el relevador y se desconectan. Entonces, está listo. Esto abierto, este radio no hace enlace. Cuando lo operemos, hace enlace. Y este relé, pues, ¿cómo le damos operación al relé? Entonces, le damos operación al relé. Le podemos poner aquí un reloj, ¿no? Que trabajara de ciertas horas a ciertas horas. Pero lo mejor es mandándolo remotamente. Entonces, pues claro, lo podemos hacer. Podemos poner aquí algo que yo con todos los DTMF, ya vamos a hablar de todos los DTMF, mandé una tecla y conecté con otra tecla, desconecto el relevador. Parte, bueno, por Mercado Libre, por Big Bala, Novena, todas las cuestiones, ahí se consiguen los nombres, ¿no? Porque hay módulos para control remoto de muchas cosas, pero estos módulos de control remoto generalmente están muy limitados. Es decir, con uno activo el relé y con dos lo desconecto. Entonces no puedo poner esto aquí en servicio de una repetidora, porque con un solo dígito, cualquiera opera una tecla y desconecta el enlace, opera una tecla y conecta el enlace. Entonces necesitamos más seguridad aquí. Como todas las cosas de electrónica, el problema es la seguridad. Esto estaría sencillo. Por uno, lo conecto, con dos lo desconecto, pero no lo Pero puedo cualquiera mandar. puede mandar la señal. Cualquiera lo puede mandar, entonces tenemos que meter seguridad. Y ahí es donde empiezan a completar todas las cosas. Si no somos el... Bueno, entonces, ¿qué es DTMF? Los tonos de DTMF son los mismos tonos que utilizan los teléfonos. Entonces, en nuestros equipitos de VHF también producen el teclado, que es el mismo teclado del teléfono. Y lo que hace este teclado es que manda cada vez que uno opera una tecla, manda dos dentro del rango de audio. Entonces, eso es cuadrado aquí. Cuando opera el número uno, entonces se manda una señal de 200 Hz y una de 697 Hz. Si estas dos señales van por el camino de audio, se interpreta como número uno. Etcétera, un 5, un 9, por ejemplo, sería 852 y 1400. Eso lo oye uno cuando marca pi, pi, pi.
porque está produciendo los tonos, va dentro del rango de audio. La gran ventaja es que como es del sistema de audio, no importa porque yo esté lo transmitiendo siempre y cuando haya audio. Entonces, cuando metieron los handys, pues se metieron el servicio porque vino los phone patch. Entonces, los phone patch, uno marca y simplemente el tema de comunicación está conectado a una línea telefónica. Como eran los mismos tonos que mandan, eso lo afecta a la central telefónica y hacia las conexiones. Actualmente existen todavía los tonos y todas las cuestiones, entonces lo podemos usar para usarlo para mandar marcaciones. Entonces, esa es nuestra gran facilidad. Podemos mandar tonos, podemos mandar combinaciones de números para hacerlo más seguro el sistema. Bien. En la práctica es muy barato porque actualmente se consigue una plaquita de circuitos impresos que tiene el decodificador de DTMF. Ya nosotros no tenemos que ocuparlo, que todos nos mandan, porque se consigue una tarjetita de esta que vale 12 mil, 15 mil pesos, entonces, $3, $4. Y con esto listo, usted le mete los tonos por acá. Y este aquí se lo entrega en forma binaria, se lo entrega 4 bits, aparece el código que le está marcado. Eso está hecho para unos desarrollos con los famosos Arduinos, y ese viene de estos pincitos, usted los conecta aquí por cablecitos, o los conecta por enchufle, o cualquier cosa, los conecta a un Arduino, y en internet van a encontrar cantidad de ejemplos, de posibilidades de usar este aparatico para mandar proyectos. Conectar un radio y un equipo de teléfono. Entonces aquí le empieza a reportar al Arduino. Estos son de los cantidad para experimentar eso. Entonces es muy fácil la implementación. Bueno. ¿Qué usamos los Arduinos? Entonces, no sé si están muy enterados los Arduinos. Hay un repertorio de Arduinos, empezando por los Arduinos nanos y los micros, que son unas plaquitas de tamaño. La otra ejemplo, 12 caras a la mano. Y hay uno, hay después este es el micro, este es el nano, el 1. Este es el Arduino 1, famoso Arduino 1. Que todos uno anda experimentando con él y haciendo lo que quiera usted con ese aparato. Hay uno de Arduino más grande que se llama el Arduino Mega, es la versión del Arduino 1, pero más grande. Pero últimamente existe un procesador que está produciendo unas plaquitas muchísimo más pequeñitas. Entonces, este es como un. Tiene una cierta capacidad de manejo de programación, más que todo, más suficiente a la aplicación. Más poderoso. Sí, seguimos de esto. Como le digo, es un enano que se creció. Es otro. En para Arduino existe unas plaquitas que también vale por ahí 15 mil pesos, 12 mil pesos. Este creo que es hasta más barato, vale como menos de 10 mil pesos. Menos de, digamos, $2. Y este admite una memoria de esta de y podemos ponerle memoria del orden de, no sé, a 64, y ya deben estar enteras, ya no es nada raro que ya haya memoria de Terra aquí. Este es un reproductor de música aquí, en MP3 o en WAP, que es el otro formato, y él le toca todo lo que usted quiera. Puede tener almacenado aquí 32 gigas de música. En este podía meter toda mi biblioteca
Entonces, estamos usando un aparatico de estos para que cuando uno mande una codificación, el equipo le responda en voz el efecto de lo que uno mandó. Lo digo, ya son sofisticaciones. Esto no es necesario, pero resulta conveniente. A uno le informa que si lo que uno le ordenó fue correcto o no, o qué hizo después de que mandó el comando. Entonces aprovechamos esto, como le digo, estamos sobrados. Aquí en mi mercado, las más pequeñas son de 16 gigas, de menos 9 gigas. Bueno. Y tenemos otro modulito que viene para los Arduinos, que es lo que llaman el RTC, o el Real Time Clock. Otro aparatito que cuesta, no sé, por ahí 10 mil, 15 mil pesos. Y resulta que este lo mantiene uno una hora. Entonces no tiene que complicarse poner, hacer un reloj, poner algo. Este equipo le tiene una pequeña batería para mantener la información. Cuando trae energía. Este es el Arduino Mega Pro, está usando para este desarrollo y viene más sofisticaciones. Como vamos a manejar todo esto, en vez de conectar los audios in y out, conectarlos ponerlos aquí por un relevador, lo que hacemos es que aquí creamos como una matriz de conmutación. Y esta matriz de conmutación se puede hacer en estado sólido. Entonces no necesitamos poner relevos, los relevos son grandes. En cambio, hay unos chips en la serie de TTL, el 40, no sé qué, no, esos son de módulo. 40, 40 y 16. 40, él tiene cuatro conmutadores. Cuesta también, no sé, eso no cuesta nada. Mucho más barato ponerle. Entonces, ponemos aquí unos conmutadores de eso en los puntos de intersección. Entonces, el audio cuando sale aquí, opero acá, y entonces el audio va para la salida, ¿no? Y si opero este, entonces va para la salida. Si yo opero este, entonces conecto el audio de aquí, lo conecto al DTMF, al detector de DTMF. Si quiero mandar un mensaje, entonces opero este. O pero este, dependiendo para qué lado lo vaya a mandar. O sea, no está eso permanentemente conectado, sino yo puedo hacer todas las combinaciones posibles. Yo puedo conectar el audio de esta salida con el DTMF y no mandárselo al otro, etcétera, etcétera. Todo eso se hace a través de conexiones en estado sólido. Y la entrada del PTT, esto es una presentación hecha aquí rápida, para no poner aquí muchas más cosas. ¿Sí? Perdón, ese switch, digamos, ¿sí es electrónico? Sí. Sí, es electrónico, es manejado por el Arduino. El Arduino, el mandado de conectes acá, lo puede tener durante 10 milisegundos conectado y luego se desconecta y pues, podemos hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, podemos hacer una cosa interesante, es que podemos hacer la conexión entre la repetidora y el enlace en una sola dirección. O sea, cuando esta Bogotá transmite hacia el Ruiz, pero del Ruiz lo que transmiten en el Ruiz, es decir, lo que inician en el Ruiz, no lo escuchamos en Bogotá. Es el dado que nosotros nos metemos a, es decir, lo ponemos en el sentido contrario. No en Ruiz, nosotros lo escuchamos, pero nosotros lo que transmitimos no lo mandamos al Ruiz. Lo podemos hacer porque como estamos para escuchar un programa, por ejemplo, para para escuchar un programa para que no nos interfiera en las otras estaciones. Ahora, el PTT, el core, lo metemos es por un detector. Eso no va a dar operación a un relay, como daría el core, o pasar el core de aquí para el PTT del otro lado, sino que aquí ponemos en un puerta de detector entrada. puerto de entrada, un detector a ver si hay voltaje o no hay voltaje. El core viene como una puesta a tierra, ¿no?
Lo mismo que el PTT, nosotros mandamos el PTT por tierra a tierra, el cable. Entonces, el PTT es un activador. Transistor puesto, maneja el PTT. Y este, pues, es simplemente un detector, solo mandarle esto al puerto del Arduino. Hay que hacerle una interfaz, porque los voltajes aquí son diferentes a los que maneja el Arduino, pero solo por la alteración de voltaje. Y aquí, pues, es un transistor, o sea, nosotros activamos un transistor, el transistor maneja el PTT. El Arduino opera un transistor y el transistor opera el PTT. Entonces, todo está bajo control del Arduino. Si recibe una ocupación y no le conviene por no sé qué motivos, por lógica, no conviene activar el enlace, no lo activa. Cuando está en la operación normal, que uno le dice, o conecta el enlace, entonces lo que hace es que cada vez que opera este aquí, viene y opera el PTT en el otro lado. Y conecta el enlace del board porque le conviene. Podemos iniciar, el Arduino puede iniciar un mensaje. Por ejemplo, le podemos mandar un mensaje espontáneo, porque sencillamente le ocupamos el enlace, hacemos PTT al enlace que le conviene y ordenamos al player que toque la información y ordenamos también que se active el lugar de conexión. Todo está bajo control del PTT y de ahí para adelante todo está en poder del software. Aquí está el software. Entendiendo esto, pero por ejemplo, cuando usted le pregunta el voltaje de la batería, él le responde, es que tiene grabación de la... Sí, sí. Sí, sí. Tenemos, el Arduino además tiene otro detalle, el Arduino controla el voltaje de la batería. Y entonces nosotros le podemos preguntar, ¿cómo está el voltaje de la batería? Entonces el Arduino lee el voltaje de la batería y lo manda en un mensaje de voz. Creo que... A ver, cómo funciona, está sobre la 145.490. Entonces, nosotros le podemos pedir, por ejemplo, por quien está en. ¿Tú, pues? No. No se le puede dar memoria. 88. ¿Ah? 88. ¿Qué quieres? Pero digamos, este nos manda un informe con número 20. O sea, le estamos preguntando a la repetidora qué condiciones tiene, ¿no? ¿Cómo está en este momento la repetidora? Entonces la repetidora, Arduino lee los diferentes sensores y manda un mensaje sin que los enlaces los hayan hecho. O sea, cuando terminó la recepción del mensaje, él espontáneamente inicia la transmisión. Entonces nos va a informar que es la repetidora de cruz verde. Esa es la identificación del RM, HK6RM, que es la repetidora de Manizales. Entonces, en ese momento vino una ocupación desde Manizales, este es de TikTok, y como el enlace lo tenemos en este momento activo. O sea, todo lo que hay venga a Manizales, lo retransmite para acá. Y todo lo que nosotros iniciamos, que lo retransmitimos a Manizales. A Gualí. Propiamente a Gualí. Y están llegando a Medellín, estas cosas están llegando a Medellín. Y seguramente hasta Cerro Manco, creo que... No sé. Cerro Manco también. Estos días había un colega de Cartagena hablando desde el CAP. Sí, lo interesante es que todo esto pasó a ser Estados Unidos. Bajo control de un Arduino, y el Arduino, de aquí para adelante, hablamos de programación de Arduino. Ah, es que aquí faltaban nosotros.
Bueno, entonces se arma un sistema de comandos para mandar cómo comunicarnos con el otro lado. Entonces, esto sigue como cierto formato para mandar un comando. Todos los comandos empiezan con la tecla asterisco. Se mandan dos números, generalmente son dos números, que es el significado de la orden o el comando. Y todas las marcaciones se terminan con el símbolo de cuadrados. Inicio, comando, fin. Así sí. Esta facilidad nota es que es más fácil para sistemas manejar esto porque puede estar esperando. Si no le marcan asterisco, significa que están llegando números que no tienen ninguna importancia. Pero si llegan a marcar asterisco, entonces es más difícil porque el asterisco es una de las teclas que poco se usa en principio. Entonces, con el asterisco detecta que se ha esperado la marcación. Y este nos da una facilidad para saber que hemos terminado la orden. Esto, por eso lo van a notar ustedes en los teléfonos celulares, los servicios especiales y otras cosas que utilizan más o menos este formato. Hay algunos que pueden empezar con un número y terminan con asterisco. Y hay unos que empiezan por asterisco y después del fin. Ese es más común, ¿eh? Este es más común, el formato que es el normal, ¿no? Empezar a marcar algo y finalizar. Esto evita más problemas. En programación teníamos más problemas si no usamos eso. El asterisco así se terminó de marcar. Bueno, estos son los comandos normales, pero hay algunos comandos que tienen importancia. Es decir, hay algunos comandos simples, por ejemplo, este preguntarle a la repetidora las condiciones. Pues eso lo puede mandar cualquiera, eso no tiene mayor problema para la repetidora, porque no le pasa nada a la repetidora. Pero, por ejemplo, mandarle, conectar el enlace, desconectar el enlace, mandarle bloquear el enlace, deshabilitar la repetidora, estos tienen más importancia y están protegidos por una contraseña. La contraseña, pues podía ser una contraseña cualquiera, mientras nadie la aprendiera, pues no hay problema. Entonces, cuando se mandan comandos que tienen contraseña, hay que poner la contraseña y después los dos últimos dígitos en el comando. La contraseña, estamos usando contraseña de dos dígitos. Sí. Podría más, menos, eso lo podemos cuadrar, pero sí, dos dígitos de comando. Entonces tienen la misma forma de empezar y terminar. La contraseña, pues normalmente podríamos poner una contraseña, ¿no? Número 25 es la contraseña. Entonces esto ya tendríamos problemas porque esto cualquiera podría poner la contraseña. Cualquiera puede, en el aire, como esto es manda al aire, alguien puede oír en el aire y se da cuenta que fueron los que mandaron. Pero hay otro detalle, los celulares, digo, en nuestros teléfonos, uno podía grabar los tonos en una grabadora normal. Y después puede modificarlo. No, no necesita descodificarlo, lo graba. Ah, lo repite. Lo reproduce. Y eso se acepta porque son tonos de audio. Claro. Entonces, tenemos ese problema. Como le digo, todas las cosas complican por seguridad. Entonces, tenemos que meternos un invento para esto. Entonces. Sí, se me olvida. Cuando uno manda un comando que requiere contraseña, debe marcar primero que todo un código. Este código está en 77. Cuando se manda 77, la repetidora devuelve dos dígitos que los toma al azar. O sea, la repetidora escoge dos dígitos y los manda. Podemos ensayar, por ejemplo, si creo que con 77, se la repetidora nos manda 8 y mandó el código 1. Son dos números al azar.
Si vuelves a repetirlo ahorita, le sigue mandando los mismos. Eso mandó en un tiempo, un minuto. Pero no, se lo cambia si usted manda un comando que se ejecute con esa contraseña, entonces se la cambia. Eso es para evitar, porque si no tendríamos que estar continuamente preguntando y a veces nos equivocar cuando faltan los dígitos. Como un código, como una clave en solo uso. Pues. Sí, es la clave hasta que alguien la utilice. Cuando alguien la utilice, será pues, un código de solo uso. Esos dos números vienen aquí al usuario. Esto sí ya no es ya no es una máquina, sino el cerebro de la persona. Con los dos dígitos tiene que hacer un cálculo matemático. Y ese resultado es la clave, es la llave. Sí. Esa operación matemática es el secreto de todo. Mientras no la cojan, estamos salvados. Mientras la conservemos. Pero hay un detalle, si si cae esa, le cambiamos le cambiamos la clave, el cálculo. Esto también puede ser no un cálculo, sino una tabla. Vamos a estar programando en una tabla. En donde usted cursa, o sea, el cálculo, una matriz. Y ese le da cuál es el que tiene que matar cómo tiene que meter aquí los dos primeros. Esperamos que esto sea protección, ¿no? Esto no es protección de primer nivel de no, un hacker. Gracias. Un hacker en 5 minutos ya. Basta con pedir dos códigos y ya ve cuál es. Cuatro códigos. Dos o tres códigos y ya está el planeta. La clave aquí. Este es el sistema de protección que estamos usando. Bien, tenemos una lista de repetidores, de comandos, una serie de. Conocimientos son 20 y tantos, 22, algo así. Bien. La clave, o sea, una historia detrás de esto. Es la idea original, que era que conectáramos el enlace a disposición. Entonces hemos previsto que normalmente los enlaces no están en tiempo. O sea, el equipo está, pero el enlace está abierto. Entonces, si cualquier operario, cualquier usuario de la red puede marcar. En este caso me hemos puesto en el comando asterisco número 10 y numeral. Con ese comando, el enlace se activa por 10 minutos. A los 10 minutos se desconecta. Estos 10 minutos le permite a la persona establecer un QS. Por ejemplo, si yo quiero ir a Medellín, quiero hablar con alguien en Medellín, remarcaría primero asterisco 10 cuadrado y después haría la ocupación para hacer mi conversación. Pasados los 10 minutos, o dentro de los 10 minutos, el usuario puede volver a marcar asterisco 10 cuadrado y entre el tiempo se le extiende otros 10 minutos. O sea, si quiere mantener un enlace largo, está periódicamente mandando el asterisco 10 cuadrado. El sistema le está ayudando, cuando faltan 2 minutos, le advierte que quedan 2 minutos. Y cuando falta un minuto, también se devuelve a repetir que le falta un minuto. Y al final le manda un mensaje de decirle, enlace desconectado. Y le inició el tiempo, hacer el enlace desconectado. Esa es la mayor facilidad que tenemos. Básicamente esa es toda la idea. El resto es toda la complicación de hacerlo bonito, con un mensaje que salga de buena forma. Que nos dé información. Por ejemplo, no sé si puede mandar el comando 55. Es nuestra señorita reloj. El 27 de junio. Tenemos problemas porque estamos trabajando en la repetición gráfica. Y esto es todo. Una señal muy fuerte. Ojalá fuera en el 27. Y ese mundo que tiró, pero sí, pueden probar, mirar esto. Entonces, para andar mi información, si le manda 838, por ejemplo, abajito está
Fuera y quitar la salta. Por ejemplo, el 55 es programa la obra. Nosotros podemos mandar 56, por ejemplo. 56 dice: ¿cuándo sucedió el último reinicio en la equipo? Por un fallo de energía. Por fallo de energía es con el 57, nos dice cuándo fue la última vez que se fue la energía. Y con 58 nos da la última vez, la fecha en que volvió la energía. Y se ve bonito. La otra ventaja que tenemos en esta repetidora es que en enlace nosotros podemos cambiarle las fechas. Nosotros podemos, cuando hablamos del radio de enlace, nosotros podemos cambiar este radio de enlace, le podemos cambiar de canal. Este es un Motorola GM300. Que nos permite tener hasta 16 canales diferentes. Se programaron 7. 8. Creo que el M300 solo da 8. Pero nos permite programar 8 diferentes LAN. Entonces, nosotros podemos salir de Cruz Verde, digo de Ruiz, e irnos a otra repetidora. ¿Cuántas repetidoras podemos hacer? Lo podemos consultar con el comando 60, ¿no? De 60 nos da una información de qué canales están disponibles. Bien. Entonces, aquí tenemos Bogotá, ¿no? No, pero. Entonces el cerrito que está por acá. Está el verde, azul de Bogotá. Arriba del 20 de julio. Arriba del 20 de julio. Entonces. Más hacia el sur. Más arriba tú. Entonces. Mucho más hacia el sur. Entonces, este sur, estos mapas ya son tan detallados que hasta nos muestra por aquí el camino. Ahí está. Aquí hay un caminito que sale de una urbanización Gaviotas. Mira, ahí está. Sí. Ahí está. Ahí donde tienes el aquí, es. Por aquí, entonces se inicia una subida. Sí. Es. Y se llega aquí arriba y se sigue por caminos de esos veredales y debía llegar aquí a un cerro que se llama el Cerro de la Teta. Porque para que ninguno de la región lo pronuncie. Cerro Teta. Sí, no se conoce como Teta realmente. Bueno, es por aquí, es uno de los cerros. Entonces se puede llegar por esta carreterita. Ah, aquí está, este camino veredal, entonces aquí se subía, aquí la subida propiamente al cerro. Bueno, entonces el camino pues es ir aquí por Gaviota, subir allá arriba, pero resulta que esta vía toda rara, no sirve. Cuatro derrumbes, que están echando dinamita y que no hay que más poder, no se puede. Entonces tocó ir y seguir por esta parte que es lo que se llama el camino, la carretera antigua de salida al llano. Ahora el llano se va por esta vía y aquí hay un túnel, ¿sí? Y sale al otro lado y bueno, entonces se siguió por esta carretera, que es la antigua vía al llano. Por aquí hay una parte que se llama, ¿no?, donde quedaba la cervecería alemana, bosques, ¿no?
Aquí está el Boquerón, el Paso, donde se va. Y cuando llega aquí, entonces inicia el descenso, porque esto pronto se va por la carretera. Y el primer pueblo que uno va a encontrar aquí va a ser el de Chipacho. Chipaque, pues va a salir otro que va a ser. De Chipaque sube. Bueno, pero antes, entonces nos vinimos por esta carreterita, todo aquí, pero antes, llegamos a la carretera, con la sorpresa que para un peaje de 19 mil pesos. Por haber usado. Fue más caro el peaje que la ruina. La primera ha ido por la principal y hace no se la bueno, va a venir aquí para meterse por las carreteritas veredales de aquí. O sea, antes es solo salir y un kilómetro después abandonar la esta para volver hacia la vereda de los Cerezos. Hacia estas veredas, esta vereda de los Cerezos, si está aquí. Y por aquí andando por estas carreteritas, estas, se vuelve uno a enlazar con la vuelta, mucho una vuelta. Allá, a escuela rural y rural. 145 kilómetros. En 154. En estos, lo podemos ayudar. Este fue, a ver, este recorrido, se fue de acuerdo al GPS. Sí. Entonces se puede llegar por aquí de forma directa, pero como no se pudo, no puede hacer todo este recorrido. Entonces, este recorrido empezó a las 6 de la mañana y se llegó aquí a las 12 del día. Al mediodía. ¿Algo así? Sí. No. ¿Pero lo tenían claro o fueron adivinando? No, en esta primer subida teníamos coordenadas, pero eran ciertas coordenadas. Y sí, hay que preguntar mucho aquí a los... La primera bueno. vez que subió la policía, demoraron de ahí de Chipaque al cerro 4 horas, porque es, no tenía ni idea, 4 horas con 4 o 5 enterradas. La foto de la carretera la tienes en WhatsApp, ahí está el WhatsApp. ¿Dónde está el WhatsApp? La primera cuando llueve, pues esto se vuelve peor posible.